Decenas de atletas se dieron cita este domingo en las instalaciones de Copeagri en Daniel Flores para hacer deporte, pero principalmente para colaborar con la joven Sailin Mora, la generaleña que necesita una operación debido a un tumor cerebral. La respuesta al llamado se hizo de la mejor manera en el cantón generaleño. De agradecimiento para la gran cantidad de atletas, para todos quienes han contribuido con su trabajo. Esta es una tarde maravillosa para el pueblo Pérez Celedón porque hemos puesto en las manos de Dios y además en las manos de la solidaridad, del corazón de las personas, la participación en el evento, la participación en el evento Zumba, el aporte de los trabajadores, el aporte de los clientes. Así que creo que es una obra maravillosa en donde a través de la organización estamos diciendo que sí es posible aportar para con un proyecto de vida tan solidario como el de Sailin. Así que yo le digo a todos los que han hecho posible este evento, a quienes han aportado, a quienes han participado en las actividades, muchas gracias en nombre de la amiga, de la joven, Sailin Mora Araya. Incluso señalan en la organización que las expectativas del evento se superaron con creces, pues no esperaban tal cantidad de competidores. Las actividades más hermosas que hacemos en el año tienen que ver con la solidaridad, que son muchas, ¿verdad?, las que hacemos en Copeagri, pero esta tiene, reviste pues una naturaleza especial porque vemos una participación, ustedes la ven, no sé cómo decirla, sobrepasó toda nuestra expectativa. Así que muy felices, muy contentos, esperanzados, y decirles sobre todo a Sailin que estamos con ella y que le deseamos lo mejor de lo mejor en esta operación que acaba de ser sometida en Colombia. Y bueno, pedir a Dios para que la proteja y la cure y la cuide. Y bueno, lo menos que podemos hacer esta tarde es aportar cada uno desde nuestras posibilidades. Para los actores del evento, lo más importante no era ganar la competencia, sino colaborar con la noble causa de recolectar fondos para esta joven luchadora. Feliz, porque es una gran causa y además por el ritmo que se puso en la carrera y la verdad es que hoy era lo menos importante quién ganaba, a pesar de que son corredores de élite los que vienen ahí conmigo y la verdad es que llegar primero, segundo, tercero, de último es la verdad es insignificante hoy, lo importante era ayudar a ella y bueno, se hace el esfuerzo a pesar de que es una carrera que no estaba planificada, tal vez en muchos planes de entrenamiento de nosotros, pero aquí estamos, ¿verdad?, para apoyar a ella y que correr es esto, ¿verdad? No es solo ir y ganar dinero y competir, sino colaborar. Lo principal es apoyar la causa, que es lo que lo motiva a uno a correr en estos casos y disfrutar de la compañía, porque hay muchos amigos aquí también. Y lo principal, hacer deporte, divertirse un poquito, compartir con la familia y ayudar a que se cumpla la meta, ¿verdad? ¿Cómo, qué se siente ver en la cantidad de atletas? Porque yo creo que fue una cantidad de atletas, hombres y mujeres, bastante bonita que se unió a esta causa. Sí, sí, realmente cuando se trata de una causa de este tipo, la gente está nuevamente a colaborar. No importa lo que usted dé, mientras lo dé, pues no con lo que le sobra, ¿verdad?, sino con lo que usted le sale a dar de corazón. Para Sailin fue muy gratificante ver el apoyo que recibió. Infinitamente agradecida, muy, muy contenta de ver cómo este pueblo es tan generoso y tan maravilloso de hacerse presente en esta tarde tan linda. Pero los supermercados Copeagri y Copeagri RL van a seguir con la campaña después de toda esa actividad que se está realizando. ¿Cómo te sentís de ese apoyo que te ha brindado también esta empresa? Bueno, muy privilegiada primero que todo y muy contenta de ver que esto continúa para recaudar esos fondos para la operación. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. En total se recolectaron cerca de 8 millones de colones entre todas las actividades que se hicieron en pro de recolectar los fondos suficientes para que esta generaleña pueda operarse en territorio colombiano.